Muy buenos días a todos, soy Anufura y sean bienvenidos al capítulo número 36 de Pokémon Re-Chapter. Y chicos, continuamos, nos quedamos aquí en el dojo y vamos a acabar con todos los que están aquí presentes porque somos los mejores. Y creo que están a un nivel inferior, la verdad, creo que están a un nivel inferior porque esta misión teníamos que haberla hecha antes y ni modo, ¿verdad? Pues sí, ni modo. Vamos a acabar con todos estos fácilmente. ¿Utilizó sorpresa contra mí? ¿Eso del mal? Nadie utiliza sorpresa, solo yo. Nivel 58. Ay, perdón, el hipo. Nivel 58, me encanta, me fascina. No te contengas, dame todo lo que tienes. Ay, maldita sea el hipo. Ay, no, eso me pasó por comer antes. Bien, un Pokémon Hitmonlee. Por pra... Nivel 25. Me siento que los estoy... A ver, vamos a sacar el Aerodáctil porque puede ser más sencillo. Aún más. Uy, solo tiene un Pokémon. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te importa? ¡Ah! Uy, lo amargado, mijo. ¿Cómo te atreves a lastimar a mis aprendices? Tampoco. Ellos me atacaron. Exacto. Eric se llama. ¿Cómo te atreves a lastimar a mis aprendices otra vez? Ok. ¿No les bastó con habernos quitado nuestro estatus de gimnasio? Oh, cuéntame más. ¿De qué estás hablando? No te hagas el tonto. Eres esa chica, Sabrina. Acá, hijo. ¿A poco me veo tan hermoso? No. Me veo como una chica para ti. Oye, soy yo. Van 5 veces que nos dicen que somos mujer. O sea, ¿qué onda? ¿Eh? ¿Ella te envió para molestarnos? ¿Eh? Te quedas sin palabras. Entonces tenía razón. Ustedes ya me llevaron al límite. ¡Al límite! ¿Podría parar y escucharme por un segundo? Soy el maestro karate. Soy el líder de gimnasio. Te enseñaré a no burlarte de mí. Oilo. Va, tiene 3. Himon-chan. Fácil. Hitmonlee. Fácil. Himontop. Oh, tiene un Himontop. Supongo que va a ser un Tiogre, ¿no? El de la Pokéball. Suponer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, blu! ¡Qué cago buscando! No voy a leer eso, maldito sea. ¡Kaboom! 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 ¡Oh, vamos! ¡Detente, por favor! ¡Ah! ¿Qué más quieres de mí? Lo perdí todo por ustedes. Ya no me queda nada. Solo vine a visitar porque dos tipos de la Ruta 4 me hablaron de su dojo. ¿Te refieres a Puncher y Kicker? ¿Kicker? Ahí se llaman. ¿Eres amigo de mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Siguen compitiendo entre ellos? Sí. ¡Oh! Mega puño, mega patada. O sea, uno es Hitmonlee, uno es Himon-cham. Y tú eres Himontop, ¿no? Me imagino. ¡Oh! Paralelismo, me encanta. ¡Oh! Ya no sé qué hacer con ellos. Me siento mal por ellos. No son tan listos como yo. Sí, digamos. Siento lo de antes, verás. Este dojo solía ser el gimnasio oficial de Ciudad Azafrán. Un día Sabrina, la chica psíquica, vino y me quitó el título. Bueno, es que psíquico le gana lucha, así que era obvio. Por eso apesta. Pero no deberías vivir en el pasado. Supongo que tienes razón. Como disculpa, por favor acepta. Llévate a mi preciado Pokémon. Está detrás de mí. No es mucho. Gracias. Ah, bueno. A ver si estaba en lo correcto. Tiene muchos Pokémon. Ah, y tengo que dejar un Pokémon, ¿vale? No lo voy a poner mota este. Ay, si voy a curar. Me estoy llenando de Pokémon, ¿eh? ¡Ay! No, un Pokémon más y estoy al límite de la caja. Me encanta. Vamos a agarrar esto. Un Tiogre. Lo sabía. Soy el mejor porque lo sabía. Dale, Aerodáctil. Quítate. Tenemos a Antiogre. Mira, mínimo me han dado Shiny. Digo, para diferenciar, digo. Vale, hay otra misión aquí en Ciudad Azafrán que tenemos que irnos aquí al Zip Cop. Y vámonos por acá. Con permiso, señora. Por acá. ¡Uy! ¿Costará mucho hacer unos paneles? ¿Cómo era? Yo quiero ir por esa Pokéball. ¿Cómo puedo ir por esa Pokéball? Nadie me lo supo decir. Ah, creo que tengo que hablar con este, de hecho. ¿Qué andas? ¡Oh, no! ¿Qué sucede?
Estas máquinas tienen un virus. Debo entrar y arreglarlas. Pero no soy un entrenador fuerte. Alguien dijo fuerte, vea mi músculo, nene. Solo compra un antivirus. O descarga uno de internet, como hacen todo el mundo. Es cierto. Estas máquinas tienen datos importantes. Puede que un antivirus borre accidentalmente algunos de estos archivos. Ay, el miedo de perder archivos, lo conozco muy bien. Necesito entrar y arreglarlo por mi cuenta. Está bien. Uy. ¿Por qué? Ah, digo, ¿pero qué? Jovencito, ayúdame. Toca la pantalla de la máquina. Eso te convertirá en datos de computadora. Si me convierto en datos de computadora y el virus me ataca, ¿no estaría infectado? Y si me vengo a este mundo, ¿no traería un virus de computadora que se convertiría en un virus tipo COVID? ¿Te imaginas? ¿Cómo funciona eso? Por favor, no son los 80. ¡Eso no responde nada! Capítulo bonus, batalla en la red. En red, yo soy red, ¿eh? Bueno, vamos a tocar la máquina. Oh. Oye, ¿ese no es de... ¿de Kirby, creo? ¿Este monito no es de Kirby? Creo, no, la verdad no sé. Casi no juego videojuegos, la verdad. ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¿En dónde estoy? En el mundo virtual. Estas son unas máquinas. ¿Qué son esos? Se llaman... Metaur. Ayudan a limpiar los datos. Oh, qué buena onda. ¡Wow! O sea, ¿eliminar datos? Somos datos ahora. Miércoles. Creo que encontré al culpable. A ver... ¡Un Porygon! ¡Un Porygon! Justamente lo dijo también. Sí, la gente usa a los Porygon para hackear y robar información importante. Tiene sentido. Muy bien, ayúdame con este problema. Sí, claro. Espera, si ese Porygon... ese Porygon no es libre, o sea que no lo podría capturar, ¿verdad? Porque si alguien está utilizando ese Porygon, o sea que es el dueño. Pero antes... ¡Oh! ¡Y me salen Porygons! Increíble. Ah, creo que podía capturar uno de estos. ¡Eh! ¡No huyas, cobarde! Mira, me salen muchos Porygon. Capturaría uno, pero me da flojera, la verdad. Ay, no quiero uno. No me dan ganas de un Porygon. Vale, creo que tengo... repelente. ¡Exacto, nene! ¡Vamos! Esto por aquí. Oh, ahí estás. ¡Ochi! ¿Puedo hacer eso? No. Por favor, no alimente a los... ¿Y cómo se alimenta esa madre? Pues, como... a ver, por aquí tal vez. Ya, si vino por aquí. ¡Ajá! ¡Querido que pudiste escapar de mí! ¡Ey! ¡Eso es trampa! ¿Sí? ¡Meta! ¿Quieres pagar sin...? No. Más ni tengo dinero, a ver. Meta. Parece que no tienes tanto dinero. Pues no tengo dinero. ¿Qué quieres que haga? Me lo gasté todo en pociones que ni utilicé. Es que soy tonto. Ah, aquí estás. Desgraciado. Por favor, no me digas que esto es un puzzle y tengo que moverlo. Oh, bien, puedo saltar. A ver, Porygon, esto por aquí. Oh. Ah, ya, ese es el final. Bien. ¡Nivel 30! Oh, pobre infeliz. O sea que este tenía que haberlo hecho antes. Gracias, Red. La máquina ya está libre de virus. Toma esta vacuna como regalo. Quédate tanto como quieras. Yo me voy. ¿Conseguiste vacuna? ¿Vacuna? ¿Yo para qué quiero una vacuna? Invitación. Vacuna. Al ser equipado a un Pokémon, puede transformarlo en su forma virus. Al ser equipado en un Porygon, puede transformarlo en forma... Oh, no. Entonces voy a capturar un Porygon, ¿eh? No, voy a capturar un Porygon porque quiero ver eso. ¿Resistirás un Surf? ¡Ay, que si lo resiste! ¿Tengo Pokémon? ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Cómo que murió? Nivel 36, a ver. Ve, le quito eso tan poquito. Y se sube la defensa. Y aún así lo mata. Ah, no, creo que se bajó la defensa, creo. Creo, no sé, a ver. De nuevo. Rastreo, sur. Reciclaje, falló. Ay, no debía de matarlo en teoría. ¿Pero por qué lo mata? ¿Qué hará los que...?
¿Qué onda contigo? ¿En serio, Gerardo? ¿Qué onda contigo? A ver, sur de nuevo. Vamos a sacar a Pikachu con un sorpresa. No creo que lo mate. ¡Ay, Pikachu, bendito seas! ¡Ultraman, captúrate, Porygon! ¡Quiero convertirte en un virus! Suena mal, pero... Te llamaré virus. Virus. Virus, virus, virus. Vi... ¿Cuánta la R? Aquí está. Virus. Listo. ¡Vámonos! Por cierto, esto me recordó un poco a Código Lyoko. No sé si lo conozcan, chicos. ¡Ay, cómo me encantaba esa serie! ¡Ay, me encanta más su canción! Me encantaba esa canción. Nos amamos y todos vamos a pelear. Todos juntos, unidos, vamos a pelear. Vamos a ver cómo se ve este Porygon de virus. Pues soy Porygon virus, será. Ya no tengo espacio para Pokémon, ¿eh? A ver. Vacuna, dar. Ajá. ¿Y ahora? ¿Es tipo glitch el Porygon? ¿O es porque es un virus ya? A ver, tal vez necesita pelear contra un Pokémon. Tal vez. ¡Eh! ¡No! ¡Me contagió con el virus! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Uy, puede ser muy bueno, ¿eh? Una historia sobre cómo hay un... ¡Oh, el brote zombie! Estaría muy bueno. A ver, vamos a pelear contra uno por aquí. Meowth, Porygon. No sé, maldición. ¡Oh! ¡Mega evolución! ¡Vi que aquí mega evoluciones! ¿Sí? Porygon mega evoluciona su forma virus. Chale, parece que lo maté. ¡A su madre! ¿Qué le hice? Porygon Z X, perdón. ¡Chale! A ver sus estadísticas. De hecho, creo que tal vez mejoraron. No sé si mejoraron. A ver, 93. Recordemos ese número, 93. Vamos a huir. No puede escapar. 93. ¿Mejoró en sus estadísticas? ¡Wow! Mejoran 11 puntos. Y en velocidad, mucho porque tenía 69. Interesante, ¿cuánto menos? Vale, o sea, ahora que sé que hay mega evoluciones. Porque, amigo, no puede ser que hayan puesto eso solo para el Porygon. Puede que haya más cosas. Interesante, porque de hecho no he visto ninguna mega evolución en el manga. Y eso que había en la parte donde era ya XY, el de Kalos, cuando es su parte de hacer el manga, creo que ahí hay mega evoluciones muy buenas. Creo que tengo que venir por aquí. Exacto. Vale, esto se activa al tener la invitación, que ya la tenemos en el episodio cuando venimos aquí en Isla Canela. Por accidente lo agarramos antes de la misión. Pues ya ves, ¿no? Y que... ¿Qué? ¿La enfermera Joy de este centro Pokémon está perdida? ¿Qué necesito curar a mis Pokémon antes de llegar a Isla Nueva? ¿Isla Nueva? ¿Cuál es Isla Nueva? ¿Eso no es de la película? Lo siento, pero aún lo estamos buscando. ¿Blue? Esa voz debe ser mi cariñito, Red. No. No y no. ¿Qué estás haciendo aquí? Jeje, recibí una invitación para Isla Nueva. ¿Green también? Bueno, parece que estamos todos. ¿Green? ¿También estás aquí? Jeje, supongo que todos recibimos la invitación del dragonite en el cielo. A mí no, yo lo tuve que robar. Dale. ¡Qué mujer tan escandalosa! Sí... No puedo hacer saber que encontré la invitación en una mesa en Isla Canela. HMP, bueno. Green, ¿a dónde vas? A Isla Nueva. No tengo tiempo para charlar. Wow, Green es un maleducado. Bueno, adiós. ¿Tú también te vas? La persona que nos dio esta invitación debe de ser rica y poderosa. Solo alguien así haría algo tan extravagante. Probablemente hay un buffet para todos. Uy, qué rico. ¿Esa es la razón por la que... Para ir tan temprano? No te preocupes, cuidaré mi figura. Adiós. Uy, sí, estoy muy preocupado por tu figura, no te preocupes. Capítulo bonus. Mewtwo contraataca. Sí es de la película. Ahora la pregunta es... Por si no saben, aquí en esta casa... Si se van para acá... A ver, con permiso. Aquí es donde estaba la invitación, pero nosotros ya lo hemos agarrado. De hecho, aquí hay mucha información. Se hicieron
Más de un clon de Mew, sin embargo, solo tres fueron exitosos. De hecho, ya lo leímos en su momento. Bueno, de hecho, aquí vimos a Mewtwo. ¡Ay, fue un susto! Porque yo estaba caminando y ¡pum! ¡Un Mewtwo! ¡Yo a la madre, un Mewtwo! ¿Estoy curado? Efectivamente. ¿Tú qué andas? Isla Canela se ve... Ay, bueno. ¿Y cómo voy a Isla Nueva, tú? ¿Tal vez ya puedo abrir la invitación? Yo qué sé. A ver, usar... No. Es que pues no hay ningún barco. No hay ni cómo irse. A menos de... No, neta no sé. Estoy muy perdido. ¿A quién le voy a engañar? Vale, tal vez por aquí hay algo. No, imaginaba que porque como aquí hay playa. Uy, ¿aquí no había Yarados? Tal vez se fueron los Yarados de por aquí. Mira, efectivamente. Se fueron los Yarados y supongo que... ¡Isla Nueva! No, hombre, a veces soy una cosa. Pero canija, chicos, canija. ¿What the fuck? ¿Un Wigglypuff? Bueno. Es que... estaba... Yo creo que iba a sacar un Pokémon tipo agua. Exacto, un Blastoise. Me sorprendió, pues. ¿Es sorpresa? ¡Está lloviendo! ¡Trueno! ¡Está lloviendo! ¡Qué mala suerte, niña! Vamos a guardar, por si acaso. Vamos a ver... Ok, Gyarados. Voy a utilizar repelente. Repelente. Aquí está, super repelente, perfecto. La nueva. Maldita sea. Sé que eres fuerte, así que lucharé contra ti. Si ganas, no iré a Isla Nueva. ¿Qué? ¿Para qué me inter-? No me interesa si vas o no, la neta. Me vale 3 hectáreas de madre si vas o no. Un minuto. Este tiene un Venusaur. El otro tenía un Blastoise. Sospechoso. Yo era un Pidgeotto. Había un men con un Pidgeotto en la película. Lo recuerdo bien. Creo que tengo que leer lo que dicen estos muchachos. Muy bien, supongo que no iré a Isla Nueva. Si no puedo contigo, seguramente no podré hacer mucho ahí. Interesante. ¿Será el mismo Mewtwo del manga? Porque tienen la concepción muy diferente. Son raros. ¡Eh, una enferma Joy! Mi maestro les da la bienvenida a Isla Nueva. ¡Era la enfermera Joy, la que desapareció! Se ha equivocado. Siempre he trabajado en esta isla para servirle a mi maestro. También será un clon. ya ven que ayer estábamos viendo que hay clones. Uy, ahorita que lo pienso, no es muy descabellado sobre los clones porque... Pues hay clones de Mewtwo. Por aquí, por favor. ¿Y si me voy para acá? ¿No? ¡No puedo pasar! Está bien, pues voy a guardar aquí. Y vamos a ver. ¡Y! ¡Mis compadres! ¡Green, Blue! Ya era hora. Bueno, pues. Te tardes tanto que ya íbamos a empezar sin ti. ¿Y si quién es? Parece que son los únicos que lo lograron. ¿Quién eres tú? Oh, su nombre es Fergus. Fergus. Nunca he oído ese nombre, está rarísimo. Suena muy de París, no sé por qué. ¿Verdad que es grande? ¿Eh? Ay, ya me imagino esta situación. Ella cree que es el de aquí, ¿no? El jefecito de aquí. Pero él no sabe. Fergus, noté que tu Gyarados es increíble. ¿No te gustaría que...? Es hora de que conozca a mi maestro. ¿Eh? A ver. ¡Oh! Solo somos 4. ¡Es Mewtwo! Bueno, ya no era una buena... Bueno, no era una sorpresa porque pues ya sabíamos. Observen el entrenador Pokémon más grande de todos. Pero ese debe ser yo. ¡Es Mewtwo! ¿Lo conoces? Te conozco, niño. Puede hablar. ¿Es psíquico? ¡Mewtwo, soy yo! ¿No estabas con Blaine? Oh, Proyecto Mewtwo. El prototipo fallido. O sea que es otro Mewtwo. Vale, tiene sentido. ¿Qué? Yo soy un Mewtwo superior. Fui desarrollado, en el archipiélago naranja, a diferencia del Mewtwo del proyecto Mewtwo. Bueno, sí, ¿no? Mi estructura molecular contiene
menos ADN humano. Sí, el entrenador más poderoso también es el Pokémon más poderoso. Mewtwo. ¿Un Pokémon siendo un entrenador? ¡Por favor! Está mal. Yo decidiré mi propia regla. ¿Por qué me lo avientan a mí? ¡Ah! Es poderoso. Juego de niños. Tu utilidad terminó. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Enfermera Joy! Viniste aquí desde el centro Pokémon con mis poderes psíquicos. Tus conocimientos sobre la biología Pokémon fue útil en mi investigación. Ahora que está completa, ya no te necesito. Si en verdad eres un Pokémon, entonces no hay razón para que no pueda capturarte. ¡Eso, Gary! Bueno, Baron Green. Es que lo dijo eso Gary en la película. ¡Green! Tonto. ¡Pichoto! ¡Haz aéreo! Ya valió. ¡Pichot! Débil. ¡Oh! ¡Pichot! ¡No, Pichoto! ¡Regresa! Es inútil. Nací más fuerte que cualquier Pokémon de este planeta. Y no estamos seguros de eso. Esto me recuerda un poco a Hunter x Hunter con el rey de las quimeras. El rey de las hormigas, perdón, quimeras. Tú. ¿Quieres probarme? Eso es lo que queremos. Muy bien, síganme. Mira, aquí son los Pokémon de Blue y Green. Y supongo que estos son los Pokémon del otro chico. ¿Y si me los robo? No, ya no puedo. Ojalá pudiera robármelos. Bueno, chicos, vamos a grabar aquí el episodio de hoy. Mañana continuaremos esta historia de la película Pokémon. Que de hecho la tengo en cassette. Me la dieron con una carta Pokémon de Mewtwo que ya está muy desgastada porque pues la he usado mucho. Ay, pero qué bonitos recuerdos esto. Ay, bueno. Veremos qué pasa en el siguiente episodio, chicos. Nos vemos. Hasta la siguiente. ¡Tata!